Helen Levitt llegó al mundo el 13 de agosto de 1913 en Brooklyn, Nueva York. Desde muy temprano sintió una gran fascinación por la fotografía que luego se transformó en pasión. Antes de terminar sus estudios secundarios, abandonó la escuela y se trasladó al Bronx, donde se empleó como asistente de un fotógrafo. Allí permaneció alrededor de 4 años y aprendió todos los rudimentos de la fotografía. Poco tiempo después, la Gran Depresión se había instalado en los Estados Unidos y Helen se unió al movimiento de fotógrafos que con su lente denunciaban la problemática social. En la búsqueda que emprendió sobre la fotografía, descubrió la obra de Henri Cartier-Bresson. Y ese hallazgo amplía sus perspectivas de trabajo. Inspirada por el trabajo del maestro, Helen empezó a fotografiar lo que tenía a la mano, las calles, los habitantes de Nueva York, dándole una nueva mirada, más optimista a los pobres de su ciudad. Famosas son sus fotografías de niños sonrientes que transmiten felicidad. A finales de los años 30, empezó a estudiar con otro gran fotógrafo, Walker Evans, que se convirtió con el tiempo en un buen amigo. En 1941 viaja a México y fruto de ese trabajo aparece su obra publicada solo hasta 1997, que tituló Helen Levitt, Mexico City. En 1946 trabaja en su primer libro, cuyo prólogo fue escrito por James Ash. El libro titulado A Way of Seeing será publicado casi 20 años después. A la par de su trabajo fotográfico, es solicitada para participar en proyectos de cine, en especial con el director de cine español Luis Buñuel y James Ash. El director de cine independiente Jonas Mekas dijo sobre ese trabajo que esas películas podrían ser consideradas precursoras del cine independiente actual. A partir de los años 50, Levitt se concentró totalmente en el cine, dejando un poco de lado la fotografía. Con la llegada de la década de los 60, reanuda su labor como fotógrafa y se decanta por la fotografía de color, dejando atrás la fotografía en blanco y negro, por la que se había dado a conocer. En la década de los 80, retoma nuevamente la fotografía en blanco y negro. El último libro de la fotógrafa, Here and Now, se publicó en el 2003. El 29 de marzo del 2009 se apaga para siempre la extraordinaria Helen, la fotógrafa de lo cotidiano que desarrolló su trabajo con una visión y disposición de etnóloga. Dejó una extensa obra por la cual se le conoce como una de las precursoras del street photography. Nos vemos el próximo jueves con otro grande del mundo artístico.